Hola. Empezó Radio Cuarentena, la peste de noticias más importantes que tiene San Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buen miércoles para todos. Hoy doblamos la semana, hoy tenemos el resumen de la opinión. Hola Facebook, hola YouTube, hola a todos. Tengo allanamientos para contarles, tengo cosas para contarles sobre la reunión de inseguridad, de seguridad o de inseguridad que se llevó a cabo ayer en la municipalidad. Novedades. En la madrugada de hoy hubo allanamientos. En minutos nada más les voy a contar por qué el allanamiento. ¿Ordenado por quién? ¿Qué encontraron? Que tenían que encontrar de otra causa, pero que la encontraron en esta y que con esta causa puede ir hacia la otra y demás. Bueno, esas cosas intrincadas que te vamos a tener que explicar aquí en Radio Cuarentena. En minutos nada más comienza una conferencia de prensa en la Secretaría de Salud. Hay nuevo protocolo para los contactos estrechos. Menos días faltando al trabajo, que ese es el tema que preocupa en este momento a todos. ¿Qué más les voy a contar hoy? Bueno, les voy a contar cómo sigue el episodio del vacunatorio. Respecto de esto que estamos preguntando desde hace días, es quién va a reemplazar a la doctora Morales, y nos enteramos que en la mayoría de los vacunatorios no hay responsable médico. Es algo verdaderamente increíble. Claro, o sea, cuando te lo cuentan, te lo naturalizan, dicen, no, pero escúchame, no hay ninguna necesidad de que lo haya. Y yo digo, pero ustedes me están diciendo en serio que con nosotros llegamos al vacunatorio y no hay ningún médico por si las moscas, por si pasa algo, por si antes o si después te da algún ataque de algo. Bueno, lo vamos a aclarar en la mañana de hoy. Es muy probable, no lo quiero dar por seguro, que hable el jefe de la región sanitaria cuarta, el doctor Walter Catata Martínez. Bueno, reitero, sí, para los que recién se suman, hubo allanamientos anoche, ola de inseguridad, ayer reunión en la municipalidad, gente que salió disconforme, gente que dijo esto no va a pasar nada, y gente que hoy está viajando a La Plata para reunirse con el ministro de Seguridad, Sergio Berni, y contarle lo que está sucediendo en San Pedro. Anoche circulaba la noticia de que a La Plata no llegan las denuncias de San Pedro. Hoy estuvimos corroborando, bueno, no, el tema es que apenas escribís una denuncia en la comisaría, apenas radicás una denuncia, listo, se pone en marcha todo el sistema informático, va a la fiscalía, de la fiscalía va a la fiscalía general, de la fiscalía general va a la procuración, y así está todo. Si tardan en cargar, como tardan en cargar las vacunas, es otra cosa. Planeta COVID, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Ya les compartí el link a todos para que ustedes lo compartan, y cuando seamos lo suficientes, les digo una sola cosa, una lamentable noticia: falleció una mujer que estaba internada en la terapia intensiva del hospital. Con esta salvedad, la mujer tenía un cuadro muy grave y fue hisopada al ingresar, digamos, al hospital. ¿Cuántos internados tenemos al día de hoy? Al día de ayer teníamos 12, quedan 11 personas internadas, todas están en distintos, alojadas en distintos lugares, hay en COPSER, hay en Gobernador Castro, dos en Gobernador Castro y el resto aquí en San Pedro, todas en sala común de aislamiento COVID. Sigue la restricción para pacientes COVID en la COPSER, hemos intentado hablar con sus autoridades, bueno, el doctor Ureta, que es el médico a cargo de la clínica, en este momento está de vacaciones, está a cargo el anestesista Dufar. No podía atendernos en la mañana de hoy, le pedimos alguna derivación. También queremos hablar con quienes están a cargo del sector eléctrico. El ingeniero Savoy no se encuentra en San Pedro, así que a cargo está Diego Salvatori. También es un blanco perfecto para una nota de hoy. Vamos a hablar de la nueva lista de precios cuidados y los precios del Pampa. En eso estoy trabajando, haciendo una nota que realmente tenga repercusión, ¿no? De que haya alguien que congele los precios durante todo un mes, para mí es una noticia. Así que a todos los que congelen los precios por un mes y me quieren mandar la lista de ofertas, aquí estoy lista para repetirlas, porque es impresionante ir a comprar comida y darte cuenta de que te alcanza para la mitad de las cosas de las que te alcanzaba en el año pasado. Ayer gran parte de la ciudad de Buenos Aires, del norte de la ciudad de Buenos Aires, del norte de la zona del AMBA y varias ciudades sin luz a partir de los cortes de energía. Ustedes dirán, y bueno, ¿y esto que nos pasa a nosotros, Lili, que baja la tensión, sube la tensión, baja la tensión? Bueno, es porque tenemos el consumo al rojo vivo. Por eso mi intención de hablar con las personas que están a cargo de todo esto. En el planeta COVID, como les decía, entonces hay conferencia de prensa, hay cambio de protocolo. En un ratito les voy a decir bien cuáles son las condiciones por supuesto, vamos a tratar de manejar con cuidado y cautela lo que sabemos respecto de estos allanamientos que se llevaron a cabo anoche y que
De algún modo eran muy esperados respecto de toda la investigación que se está llevando adelante a partir de la presencia, miren ustedes, ¿no?, lo que fue encontrar al bombero Alves, cuya esposa habló aquí el sábado a la mañana y dijo que había sido víctima de un engaño, le dijo a su esposa eso, que había sido víctima de un engaño y que se vio sorprendido por la situación y demás. Pero claro, cuando comenzó a circular la noticia, muchos empezaron a pensar, pero trabajó en mi casa, pero trabajó en mi casa, pero trabajó en mi casa, y en tal lugar hubo tal hecho, y en tal lugar hubo tal otro hecho. Comenzó a tejerse una red para saber en cuántos lugares podría haber estado esta persona, de la que nadie sospechaba absolutamente nada, una persona que tenía una muy buena conducta y demás, y que estaba o presente o aportando datos para distintos hechos que se perpetraron en nuestra ciudad. Si quieren, arranco por ahí, y si no, arranco por otro lado, pero tengo tantas cosas para contarles. Para todos los que están preguntando por las vacunas Sinopharm, ayer a la noche la coordinadora del vacunatorio, lo habíamos preguntado a la mañana, ¿cuándo vienen las Sinopharm? A partir de mañana, lo anunciaron a través de un flyer, a partir de mañana habrá dosis de Sinopharm en San Pedro el jueves 13 y el viernes 14 de 9 a 18 libre. Libre, se va a ir medio San Pedro. No sé cuántas dosis habrán recibido, por el momento nosotros no tenemos ningún reporte de que hayan llegado dosis, pero esto envió alrededor de las 10 de la noche Camila Caballero. ¿Por qué digo esto? Porque es la segunda dosis para mayores de 18 años, pero además es la única vacuna que pueden recibir los niños de 3 a 11 años. Esta fue la ausencia de Sinopharm, fue la piedra del escándalo. ¿Se acuerdan que la semana pasada la opinión publicó una nota que después, bueno, desembocó finalmente en que le echaron a la pobre doctora Morales como si hubiese tenido que ver con eso? Pero lo cierto es que a partir de que empezamos a sumar vacunas y a llevar toda la estadística, nos encontramos con esta situación de lotes vencidos de vacunas que luego Camila Caballero reconoció que eran de Sputnik y de Pfizer. La verdad es que yo no estaría en condiciones de certificar si no me muestran el freezer que dice Sputnik y Pfizer con las fechas de las vacunas, si no le podemos sacar una foto porque ya no les creo nada. Pero lo cierto es que es muy importante seguir con la campaña de vacunación, que esa campaña de vacunación esté en manos de personas responsables que le digan a la población, bueno, miren, hoy llegaron tantas como se hacía al principio, las vamos a administrar así, asá, hoy nos quedan tantas, y entonces el sistema va a volver a ser confiable. En este momento y a partir de lo que sucedió, que desde agosto tenían las vacunas vencidas y nunca dijeron nada, o sea, todos nos enteramos que el rumor de acá, que el rumor de allá, y bueno, agarramos la lista, la que les mostré ayer, acá mi propia Excel y demás, y empecé a sumar, y acá, y de acá, y de allá, y del otro lado, y les digo, miren, anoche llegaba a las 94.000 dosis, ¿sí?, que después se multiplican porque hay algunas que son contabilizadas como frascos. Por ejemplo, todas las Sputnik al principio venían de a 5 dosis, de las cuales se sacaban 6. Los frascos de Moderna también se multiplican por más dosis. Ahí podríamos llegar a las famosas 115.000 que anunciaban la semana pasada que se habían aplicado en San Pedro. El tema es saber a quién, cuándo, qué marca, dónde, bueno, todo esto. Por supuesto, ayer había bastante angustia porque no se habían llevado a cabo los procedimientos que muchos vecinos consideraban se tenían que llevar a cabo respecto de la ola de robos. Ustedes, el más llamativo fue el de los videos que ustedes vieron de del establecimiento de Juan Roldán, donde veíamos a los 4 malvivientes absolutamente identificados y que finalmente no se podía hacer nada. Bueno, ayer hubo mucho ida y vuelta entre informaciones y demás. La doctora Ramos participó de la reunión que se hizo en la municipalidad y, por supuesto, nosotros nos encontramos promediando la noche de ayer que se habían efectuado allanamientos en los que lo único que se generó fue el descontento. Juan Roldán era uno de los que tenía esperanzas de que se hubiese encontrado algo. Hola, Juan, ¿cómo te va? Hola, buen día, Lili. Bueno, ahí estaban identificados las 4 personas, identificadas las cuatro personas, o por lo menos para ustedes, estaban identificadas y con datos ciertos como para que pudieran aprenderlas. Y finalmente eso no sucedió. No. Contame un poquito más. Bueno, nada, no es que estaba sabiendo yo,
Sí, te escucho muy bajito. Ponete bien cerquita el micrófono, sí, del celular. ¿Me escucha bien ahí? Ahí te escucho perfecto. Ah, no, digo que no es que me enteré. Nadie me llamó, nadie me avisó. Solamente por noticias me enteré de todo. Me entero tipo 9 y pico de la noche por las redes de noticias que habían aprendido del robo de Arcuri. Bueno, hasta ahí estaba. Y al rato otra noticia que lo habían liberado. Entonces fue como un... nada, duró poco la... No sé si llamarlo alegría, ¿no? Alegría, claro, o sea, vos no, pensaste, sí, listo, ya está, ya quedaron, y después resulta que solamente se secuestraron elementos, pero no quedaron detenidos. No, no quedaron detenidos. Yo estuve en la reunión ayer al mediodía en la municipalidad, llegué un poquito tarde, 20 minutos tarde, pero estuve. Estaban, bueno, todas las instituciones. Bueno, nada, hice mucho hincapié en lo que es la política. San Pedro no tiene inversión, no tiene seguridad. Hay 3 patrulleros y medio, por 60.000 habitantes. No hay cámaras. Hay cámaras del año, son viejas, ya para, sí, la tecnología que hay hoy. Bueno, todo lo que ya sabemos. Te nos vas a tener que prestar las tuyas, que son perfectas. Porque se ve bárbaro. Bueno, a ver, uno invierte en seguridad, no alcanza. Pero bueno, trata de poner todo como para estar seguro, y la verdad que no alcanza. Hoy la tecnología avanzó, todo avanzó, las herramientas, yo le hacía mucho hincapié en lo que es la DDI, de investigación, que es un elabón muy importante para todo lo que es la justicia, la investigación, la policía. No tiene nada, no por culpa de los chicos, sino porque el Estado no provee. Sí. A ver, estamos lejísimos. Yo les quiero informar que estamos en el 2022. No, en 1990. En 1990 tener una computadora y un celular era lo último de lo último. Sí. Hoy... No, lo que vos decís es terrible. O sea, cuando vos entras a la comisaría y parece que entras, como digo siempre, al paleozoico. O sea, que tienen que escribir arriba de la piedra prácticamente, ¿no? No es una Seguro, cosa... Seguro, y yo creo que ellas también son víctimas del sistema. Sí. A ver. La justicia también. Hay buenos y malos en todas las instituciones, en todos los ámbitos de la vida. Pero yo creo que son víctimas del sistema. Creo que la política tiene que cumplir un rol importantísimo en esto, y mucho más con los tiempos que estamos viviendo. Lili, no somos el conurbano nosotros, somos San Pedro. Sí, bueno, yo creo que somos un poco el conurbano. Sí, pero, a ver, más controlable, pues somos menos. Claro, eso un sí, patrullero, sería mucho más fácil de controlar. Sí. 1,5 patrulleros cada 10.000 habitantes. ¿Qué podés controlar? Mientras que en una cancha de fútbol entran 60.000 personas y ponen 1.500 efectivos. Sí, es cierto. Digo, no lo estoy comparando con que... A ver, estoy hablando de números nada más. Pero bueno, a raíz de eso, sí, mucha angustia. A ver, no sé si llamarla fiscal, doctora, porque la verdad que no... Para mí no amerita que se llame de esa manera. Le voy a decir señora. Creo que tendría que haber tomado otras medidas. Había elementos que pertenecían a damnificados anteriores. Eso te quería preguntar, porque lo que nosotros tenemos acá, ahora después de esto te voy a contar una, cuando corte con vos voy a contar una noticia de otros allanamientos, de otra fiscalía, que a lo mejor permiten esclarecer otros hechos. Ahora lo voy a contar en un ratito porque es una primicia. Pero acá, en estos allanamientos, lo que se sabe que encontraron no era suficiente para dictar la orden de detención de esta gente, que había uno de... el mayor tiene 28 años, ¿verdad? Sí, no, la verdad, 38. La verdad, no tengo ni idea porque... 19, porque estoy mirando acá el video, a ver, si me cuadra, que hay uno de 19, otro de 24, otro de 20 y otro de 38. Eso es lo que salió en la noticia. Esas, sí, son las edades que nosotros tenemos de las personas que estaban en esos domicilios, donde encontraron, ¿sí? Son 3 viviendas, de Alvear al 1600 y otra de Fray del Pozo a 2000, donde encontraron distintas cosas. Sí. Supuestamente ninguna de las que te faltaron a vos. No, fueron por lo que leí, a ver, nadie me informó nada a mí, y solamente averiguando yo personalmente. Sí. Encontraron, coincidía la ropa, 2 personas fueron identificadas por distintos, a ver, por las cámaras, donde, bueno, había tatuajes o cosas que indicaban que eran
los delincuentes, que eran ellos. Sí. Hay una mochila que pertenece a un damnificado, hay pares de zapatillas que pertenecen a otro, digamos, ajá, pero esta señora nunca llamó a nadie. Claro. Yo creo que se tendrían que haber tomado otras medidas. Sí, no sé, o sea, ella fue bastante clara en la explicación que dio acá respecto de que no siempre lo que secuestraba la policía a ella le resultaba suficiente para pedir los allanamientos. Yo respeto la ley, pero sí, también tienen tiempo para seguir investigando, para seguir buscando. Sí, ya si encontraron otras cosas de otros robos, o sea, obviamente podrían, aunque sea, ver... Vos tenés tiempo para... pero la verdad es que lo que se ve... Cinco días... Y continúa con la investigación. Digamos. Claro. Lo que se ve... Hasta tuvieron 2 horas y se los notifica, digamos. A ver, nada, es una joda. Sí. Lo que se ve en el video de tu oficina realmente parece bastante coincidente. No, el señor de garantía, digamos, Prati también. Sí. Digamos, bueno, ahí es, depende, si te toca fin de semana fuiste, o sea, no. Olvídate. Una fiscal que no está en San Pedro, no sé cuánto tiempo trabaja acá, bueno. No, la verdad que desconozco, pero... me dejan mucho que desear. Bien. Mientras que estamos hablando, voy pasando el video y veo que sí, que, digamos, las edades más o menos podrían ser coincidentes con estas personas que ayer, cuyos domicilios ayer fueron allanados, donde se secuestraron distintos elementos. Vamos a ver ahora si encuentran suficiente como para decir que alguno de ellos tiene que quedar después detenido. No, seguro. Mirá, te voy a contar con tanta información en la cabeza, uno por ahí se le pasan cosas. Mirando, analizando un poco, el robo fue 2:15, pero 1:05 ingresan a la propiedad, que sí, es el primer video, yo no sé si lo está por algún lado. Sí, los estamos pasando. Yo lo tengo. Sí. El de la 1:05. Sí. Ahí los delincuentes tienen handy, si vos observás. Sí. Se manejan con handy. Sí. 1:05 suena la alarma. 1:07 el monitoreo llama por la señal. Sí. Da aviso a la policía. 1:07 a Torrens, creo, que bueno, debe estar en la oficina o no sé, la verdad que desconozco. Y el patrullero llega a la propiedad 1:47. Sí, son 40 minutos de... Después. Se baja un personal femenino, mira la puerta, se baja el segundo, mira la puerta, se suben al auto y se van. Ni siquiera miraron el terreno de al lado, que fue donde ingresaron, donde claro, podrían haber estado ahí. Digamos, después de 40 minutos no creo, porque yo creo que se han ido a bañar y han vuelto, qué sé yo. Claro, son 40 minutos, digamos, en que llegaron, se fijaron y se fueron. Exacto. ¿Y después llegaron con vos? Después fue la 2:15, bueno, toda la situación que se vivió, ¿no? Claro, ok. Pero todo ese tiempo... yo lo busqué, porque cuando yo voy en camino, que sí, tardé nada en mi casa de domicilio allá, lo encuentro el patrullero ahí por Mito de Automotor, Caballero, bueno, no me acuerdo la gente. Sí. Parado, yo me vuelvo, porque lleva muy fuerte en el auto, me pego la vuelta y me le pongo al patrullero y digo, ¿qué están haciendo? Me dicen, no, le digo, yo soy el que me están robando. Ah, me dicen, estamos buscando el Escorial. Ay, bueno, no te puedo creer. Claro. No te puedo creer. Eso sí, claro, es de la Academia de Policía eso. Estamos buscando el Escorial, o sea, si no tenés un mapa en la cabeza, o sea, más allá de que la gallega y el GPS, ¿no? Sí, salté yo primero el alambrado que el policía me tiró la escopeta a mí, que la tenga, porque va a saltar, no sé, ni más saltar, qué sé yo. ¿Me estás jodiendo? No, lo tengo filmado, aparte. ¿En serio? No, es que estoy hablando... Ay, no te puedo creer. ¿En serio? ¿Pero en serio te dijeron que estaban buscando el Escorial? Sí. ¿Y que no eran de no eran de San Pedro? No lo sé. Claro, bueno, son cosas que uno, claro, el día que te hice la nota, no las hablamos, pero la verdad no, es que... No, uno en frío va recapitulando, va mirando el video, va mirando la película. Y después, película, para, ¿no? Vos saltás el alambrado y el policía para saltar te dice, tomá, teneme la escopeta. Exacto. Claro, es broma, es terrible. Yo no, o sea, puedo tener... No. Entonces, me da mucha bronca, yo creo que... A ver, yo entiendo que... Sí, que después cuando te vienen con todas las explicaciones, decís, no me expliques nada porque ya está.
No, seguro, claro, pero... Ya te entendí todo. O sea, todo esto yo de verdad no lo sabía. Pero claro, ¿qué te van a decir ahora frente a todo esto? Imposible. Yo no tengo... ¿Qué hago? Imposible. La verdad que me siento... Como sí, hablamos, sí, sí, sí. Me siento violado. Te entiendo. Es una cosa increíble. De parte de la justicia, de la operatividad, del Estado, de la reunión de ayer. A ver, estamos lejos. Lo que no entienden, estamos lejos. Sí, sí, imposible la competencia entre chorros y policía, imposible. Yo te cuento lo que me pasa a mí con la policía, pero también hay que ser realista, que la policía está sobrecargada de horario. Claro, por eso te digo, pero es imposible la competencia. No tiene herramientas, hay patrulleros, de la rural que están parados, ponelos acá, aunque sea para de apoyo. Sí, sí, y bueno, y la gente también de la zona rural ayer tampoco... Ayer contaba tiene... la fiscal Ramos, sí, están usando a veces... patrullero para llevar evidencias a La Plata o a Junín, sí, o a Pergamino. Sí. Digo, estamos usando un móvil de seguridad para llevar un sobre. Digo, que es muy importante, importantísimo en una causa, pero estamos usando un móvil para llevar una evidencia, digo. No, ¿hay tremendo, algo? Tremendo, tremendo. Que no estamos haciendo bien. Tremendo. En San Pedro hay 50 cámaras. Yo ayer en la reunión preguntaba y porque la verdad que desconocía porque... Claro, pues es que yo ayer le propuse a Roller y digo, ¿y por qué no las pasamos, las ponemos ahora todas en online en un canal de YouTube? Y dice, bueno, que hay mucha gente que no quiere, obviamente, que este yo no querrá, el que tiene un amante y todo. Pero por lo menos para tener controlado que entre todos los vecinos pueda... O sea, los vecinos vamos a tener que hacer algo porque esto no es una cosa insostenible. Está bien, pero seguimos con lo mismo. Sí. Uno tiene que invertir para algo que, a ver, pagamos los impuestos. Sí, el vuelto, para que el Estado te debe proporcionar seguridad y justicia, y el vuelto, son las dos cosas. Sí. El vuelto que tenemos es este. Sí, terrible. Y bueno, cada vez peor. Juan, ahora voy a contar sobre el otro allanamiento. O sea, este, de algún modo, digamos, respecto de tu robo fracasó, pero puede que, por los elementos que se encontraron, sirva... Te quería sí, contar algo, si sí, me das un minuto. Sí, cómo no. Que también me olvidé y la verdad... Nosotros sufrimos un robo de un familiar muy cercano a mí. Sí. Mi hermana. Uh-huh. La cual le entraron, se había operado, salió media hora con su marido a hacer un mandado y, bueno, volvieron, le habían robado. Sí. Eso fue de noche, no me acuerdo la fecha, debe ser un mes y medio. Sí. Lo cual pasó exactamente lo mismo. Peor todavía, peor, porque se presentaron. Averiguamos y sabíamos quiénes eran, dónde vivían, qué es lo que estaban haciendo con la plata, que todo se presentó y el señor que estaba de turno no libró ni una orden de allanamiento. Tenían las filmaciones, tenían todo. Digamos, la policía cumplió con su deber, que tomó la denuncia, agarró todas las pruebas, todo lo presentó y el señor que estaba de turno... ¿En qué fiscalía recayó esa denuncia? Manso. Y bueno, después me vas a pasar la fecha bien y seguramente, o sea, la denuncia se hizo, ahora la voy a buscar. Todo. Sí. ¿Dónde fue el robo? En Ciudad Abierta. Ahora lo vamos a buscar. Y vos decís que... Ahí eran dos motos, ¿sí?, con dos masculinos y dos femeninos. ¿Y ustedes y un en el medio lograron dar con esa gente? Nosotros, privado. Claro, por eso te digo, pero es como todos nosotros, o sea, te roban y vos te empezás a fijar, bueno, a ver qué hice, con quién estuve, cómo fue. En 12 horas teníamos toda la información. ¿Y no pasó nada? Absolutamente nada. Ahora vamos entonces, a... Entonces digo, a ver, esta pata que a mí se me sientan con las leyes y todo lo que... Todo sí, el protocolo, no es cierto, que sabemos. A ver, si no tienen ganas de trabajar, si no quieren... están en esos puestos, que pongan un estudio jurídico, dejen a personas más capacitadas, o busquemos personas más capacitadas. Creo que tenemos falencias, pero son abismales, digamos, increíbles. Sí, situaciones que realmente es muy difícil pensar la cantidad de tiempo que venimos soportando vivir tan mal, ¿no? Vivimos con tanta angustia, cuidándote de todo, que este te va a robar por un lado, que el otro te va a robar por el otro. Lo que no nos damos cuenta es que, a ver, minuto que pasa, minuto que perdemos tiempo. Yo hace 3 días que estoy con esto. Sí, yo sí. Yo tengo que estar trabajando. Pero claro, haciendo otras cosas. Sí. Triste, angustiado, preocupado.
con bronca, con angustia, digamos, de lo que se imagine. Terrible. Una locura. No me quiero imaginar la gente que ha sufrido secuestro, arma en la cabeza. Claro, como este otro hombre, el ex asesor de seguridad. No, esa gente que queda como rehén en su casa, una cosa. Porque hay algo que también es muy grave, que es el trauma psicológico. Vos sabés que lo ponía ayer cuando escribía el newsletter, decía, bueno, o sea, hay heridas que no se borran nunca más. El día que te entraron a tu casa y que vos lo estuviste ahí adentro, y que o sea, eso te queda para toda la vida. No hay forma que te lo saques. No se borra la memoria. El recuerdo del día que te secuestraron y te robaron, o que te pusieron un arma en las costillas, en la cabeza, donde sea, eso no te lo borrás nunca más. Nunca más. Y te quedás con esa herida para siempre. Te quedás con esa herida para siempre, pero no por lo material, sino porque decís, pero ¿cómo puede haberme pasado semejante cosa? Y te empiezan a caer las fichas días después y años después. Mira, Lili, ayer en la reunión, hablando con los concejales y creo que es de seguridad, Roglieri, que estaban en la reunión, ahí todos, estamos trabajando, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto. Estaba bárbaro, muy lindo el circo, el discurso y todo lo demás. Y ahora, ¿qué te hace falta? ¿Qué hacemos? Claro. Nosotros votamos gobernantes para gestionar. Ellos tienen que gestionar herramientas, elementos. Hay municipios que trabajan, no digo que no hay inseguridad, no, hay en todos lados, pero tratan de minimizar todo, tienen tecnología, tienen vehículos, tienen personal. Pero yo creo que si en el Estado, acá por ejemplo en la municipalidad, tenemos una comisión de seguridad, creo que tenemos que poner personas idóneas en el tema, con capacidad. ¿Te referís a la Comisión de Seguridad del Consejo Deliberante? Bueno, hay que recordar también que nosotros digo que los chicos sean malos, o que los que están sean malos, no tiene nada que ver. Digo, creo que hay puestos que son estratégicos, por ejemplo, en salud. Yo no soy médico, no puedo estar en salud. Vamos a ser realistas. Sí, bueno, pero teníamos caso, o sea, ahora nos estamos enterando que en el vacunatorio no hay médico ni tiene por qué haberlo, y yo digo, pero ¿vos me están hablando en serio ustedes? Bueno. Entonces, sacaron de la ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos que arrancar del punto cero. ¿Cuál es el punto cero? El Estado. Si no arrancamos de ahí, estamos, en el horno. Sí, es así. Juan, te agradezco. No podemos mejorar todo lo de adelante, ¿me entendés? Sí. Imposible. Te agradezco estos detalles que nos diste. Vamos a trabajar sobre el otro robo, y ahora en un ratito voy a contar qué pasó con otro allanamiento que hubo a la madrugada, ¿sí? Bueno. Te agradezco mucho. Que tengas buen día. Bueno, ahí estaba, Juan Roldán, víctima de un robo que ocurrió el lunes a la madrugada, ese que ustedes ven en los videos, que es asombroso. Anoche, ayer a la tardecita, se hicieron los allanamientos, se encontraron cosas que incriminan a los cuatro que estaban allá adentro, aparentemente. Ahora van a venir a hacerme juicio los cuatro para decir, usted me acusó de un delito que yo no cometí. Bueno, tenían cosas de robo, pero no había elementos suficientes para detenerlo, por lo menos así lo consideró la fiscal. Así que los dejaron tranqui. No se sabe cómo llegaron, cómo aterrizaron las cosas que encontraron que pueden incriminar y que son parte de los robos. Lo tengo que explicar así porque es así, pero cuando me dice Juan Roldán que llegó a la esquina de Mitre Automotores y los policías estaban buscando dónde queda el Escorial, yo digo, bueno, listo, ya está. O sea, vamos, cada uno se cuida su casa. No queda alternativa, porque me hace acordar a veces cuando yo digo, che, vayan a tal a tal lugar o a tal otro, y agarran el celular para ver dónde queda en San Pedro. Y digo, bueno, una cosa es si te vas a, no sé, a Colombia, que no conocés las calles, pero si ya no conocés tu pueblo, estamos bastante, bastante complicados. Máxime si sos policía. Bueno, ¿cuál es el otro allanamiento? Escuchen esto. Voy a tratar de ser lo más didáctica posible. Ustedes saben que en el caso de la familia Lorido, ¿sí?, participaron varias personas que se tirotearon con la policía, que un policía pasó por allí, que entre las personas detenidas encontraron un bombero que además le disparó a la policía, y que a partir de la difusión que tuvo el caso, de que todos compartieron la foto del bombero involucrado y demás, dijeron, pero mirá, estaba trabajando acá, estaba trabajando allá, fue a trabajar en otro lado, qué sé yo. Entonces todos los vecinos, no los investigadores, no las fiscalías y todo lo demás,
no es el grupo de inteligencia de la justicia que estaba ahí con las piezas del TEC poniendo, bueno, este robó acá y este que del otro de acá y que puede estar relacionado con tal otro y demás. No, como cada uno es una causa independiente y le toca a uno o le toca a otro fiscal, veamos. Había serias sospechas desde el día que le roban a la familia Lorido, que asaltan a la familia Lorido, sobre otros casos que quedaron sin esclarecer en su momento, pero que tenían similitudes. Si ustedes buscan, me pedían anoche, dice, dame una lista de todo lo que tenés guardado. Bueno, lo que pasa es que tengo todo dentro del archivo de la opinión, pero ustedes buscan a partir de agosto del año pasado, desde el robo de la Part Club para adelante, que en todos los casos se decía, uno de ellos era muy educado, yo estaba segura que me iba a devolver tal cosa, yo creí cuando salí que me iba a dejar el celular y demás. O sea, como una especie de chorro, malo y bondadoso, digamos. Siempre hay uno que tiene que, cuando hay bandas, uno juega y hay chicos, qué sé yo, hay uno que dice, tranquilícese señora, no le vamos a hacer nada, y otro que le da al marido, mientras tanto, unos cachetazos y todo. Bueno, más o menos sabemos, no, como en las películas. Como en las películas, el chorro también entrena mientras que está en la, bueno, mientras que está detenido, entrena y después vuelve otra vez a delinquir. En este caso, comenzó a llamar la atención la réplica, digamos, de esos robos que hubo desde, por lo menos que nosotros podemos detectar, desde agosto del año pasado hasta ahora. Entonces empezaron a ver. Claro, hay voluntad de investigación por un lado, pero también tiene que haber tiene que haber algo que responda, digamos, un sistema que responda atrás. ¿Qué sucedió en este allanamiento que se hizo anoche? Este allanamiento no tiene nada que ver con los robos de esta semana. Este allanamiento que se hizo anoche está relacionado con una causa de la que fue víctima la familia Gómez. ¿Se acuerdan la familia Gómez, una persona mayor que fue asaltada en su establecimiento y que, bueno, la familia no podía ni hablar realmente de cómo habían quedado de traumados? No sé si les puedo ser un poco más precisa. Esto fue el 14 de diciembre en la ruta 9, kilómetro 159, kilómetro 160 en realidad. Bueno, en ese robo, prácticamente, bueno, yo me acuerdo que llamé a un familiar y me dijo, mira, no, la verdad es que no podemos ni contar lo que pasó, porque fue un robo brutal, un robo brutal. Bueno, pasado el tiempo, la familia, y al conocer todos estos otros robos, empieza a atar cabos y demás. Cuando se supo que estaba el bombero, dice, pero si este es el bombero que trabajaba de albañil en la construcción de algo que estaba, no voy a dar muchos detalles porque no quiero entorpecer la investigación. Bueno, empezaron a atar cabos y esa causa, la de ese momento, por ser de la zona rural, la tenía la fiscalía tematizada de la doctora Viviani. ¿Cómo más les puedo ir contando sin entorpecer la investigación? Porque anoche, porque esta madrugada se hizo el allanamiento. Como en el asalto de la familia Lorido había indicios claros de quiénes podían ser los chorros y la doctora Ramos consideró que ella no tenía pruebas para buscar a esas personas, una de ellas que podía llegar a estar herida porque había participado del tiroteo, los investigadores, en este caso, bueno, fue la policía, participó la DDI en este allanamiento, ataron cabos con lo que había sucedido, al no conseguir los allanamientos para eso, ataron cabos con lo que había sucedido en el campo de la familia Gómez. Entonces, bueno, ahí es donde yo digo, mirá cuando hay voluntad de investigar o de que alguien diga, che, este tiene que ver con esto, con lo otro, con lo otro, con lo otro, o empieza a conectar cosas. Más o menos como cuando lo encontramos a Vedetti, que estaba con arresto domiciliario y había sido el que le puso la pistola en la panza, le disparó a la mujer del Sogaray, ¿se acuerdan? Bueno, resulta que a ellos no se les había ocurrido relacionar una cosa con la otra. Y Vedetti había estado esa noche en la casa de los Alzogaray. Bueno, acá hubo unas personas que trabajan para nosotros no, para las periodistas, que trabajan para la población, en este caso la DDI y la policía comunal, que dijeron, che, este no será el de este y del otro y del otro. Empezaron a relacionar. Entonces se fueron a buscar quiénes podían estar detrás de este episodio. Y encontraron con que en el mes de diciembre la doctora Viviani estaba a cargo de la causa que investigaba, ¿sí?, el caso de la familia, el asalto a la familia Gómez, ¿sí?, donde en algún momento estuvo trabajando el bombero, que está involucrado en esta causa,
Donde, bueno, tenían algunos indicios de cómo se había perpetrado ese asalto, digamos, cuál había sido el comportamiento de los ladrones. Bueno, ¿qué pasó anoche? Finalmente, por las conexiones que se hicieron entre un caso y otro después de esta roba, de esta ola de asaltos violentos y de inseguridad, lograron que en esa causa que investiga la doctora María del Valle Viviani, que está en la Fiscalía Tematizada de Delitos Rurales, se dictara un allanamiento. De ese allanamiento que se hizo en esta madrugada, a ver cómo les puedo decir, son dos personas que estaban identificadas a partir de lo de Lorido, que eran sospechosas de haber estado en lo de Lorido. Encontraron algunos elementos, no voy a decir cuáles, reitero, para no entorpecer la causa, encontraron algunos elementos vinculados al tipo de uniformes que utilizaban para robar. ¿Se acuerdan que dos de los chorros tenían chalecos antibalas? Que los chalecos antibalas tienen un número que son prácticamente una patente. Bueno, encontraron elementos similares, o sea, no sé si lo usaban para jugar al baile de los disfraces o porque se están preparando para carnaval, porque capaz que dicen eso, o son los que utilizaban habitualmente para estos robos. Esta persona es muy conocida, yo todavía no voy a decir el nombre, pero desde la semana pasada que venimos trabajando sobre esa situación, es una persona con antecedentes, es una persona que de ningún modo podría estar en otro lado que no fuese su casa, porque tiene prisión domiciliaria, ¿sí? Algunos elementos, ¿sí?, que tienen que ver también con el robo perpetrado en la zona de Santa Lucía. ¿De quién depende ahora que se haga algo con todo esto? Por un lado, de la doctora Viviani, pero también depende de que la doctora Ramos identifique algunos de estos elementos secuestrados en este allanamiento, porque muchos de ellos tienen que ver, algunos de ellos tienen que ver con los otros robos, con el de la familia Lorido, con el de el establecimiento de el señor, el que está en Santa Lucía, no me acuerdo el apellido, Mario, no me acuerdo si era Serra, creo que es el apellido, y otros robos que hubo en estos días. Así que hay que hacer un repaso, saber, vamos a terminar concluyendo que el bombero era el jefe de la banda y no es así. O sea, evidentemente era la persona que aportaba los datos y que tenía datos claros, la de los buenos modales, que actuaba en cada robo. Pero la única que hay es que las víctimas sigan presionando y sigan trabajando para que, como ayer, digamos, se desencadenen estos hechos, porque nunca son suficientes las pruebas que se presentan. Así que, para pasarles en limpio, depende ahora de... yo ya estoy pasando esto para que sea publicado en La Opinión en las próximas horas, ¿no? Ya tenemos algunos de los elementos que se secuestraron. Eran los mismos patos que estaban en el otro en la otra laguna, los mismos. Y parecían patos, tenían picos de pato, todo de pato. Dependerá de que se pongan de acuerdo las fiscalías para saber si estas cosas, si estos delitos, en algún momento se entrecruzan y, por ejemplo, también tienen que ver con lo que le pasó a la señora que está aquí en la calle Saavedra, que fue asaltada a metros de la fiscalía y que la tuvieron todo el tiempo de rehén en su casa y que fue rescatada por una familia vecina, y tantos otros que necesitan de cierta inteligencia previa para poder perpetrarse. Así que bueno, ahí les conté todo lo que puedo y después les voy a contar sobre los otros hechos. Nos vamos a meter ahora en el planeta COVID. Saben ustedes que La Opinión la semana pasada publicó lo que sucedió con las vacunas vencidas en el vacunatorio y para ello consultó al jefe de la región sanitaria cuarta, el doctor Walter Catata Martínez. Bueno, él está en línea, ha aceptado atendernos en el día de hoy porque ayer le preguntaba, ustedes dirán con qué inocencia, Lili, con la más absoluta de las inocencias, a quién iban a nombrar en reemplazo de la doctora Morales. Y en algún punto me estaba contestando, mire, no hay ninguna obligación de tener un médico en el vacunatorio. Y ahí Lili se desmayó. ¿Qué tal, doctor Martínez? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Liliana. Un saludo a vos y a los oyentes. Bueno, ¿tienen o no tienen médicos los vacunatorios? No, en el esquema de esta campaña de vacunación, yo creo que en su momento, cuando hace un año en Chirola, que creo que hablamos de esto, sí. Hablamos de cómo era el esquema de una posta sanitaria. Sí. El esquema de la posta sanitaria está integrada por distintas responsabilidades dentro del esquema de aplicación de la vacuna,
y después tiene los responsables de la práctica, digamos, que son estudiantes avanzados de enfermería, enfermeros o algunos profesionales que hicieron el curso y la capacitación correspondiente para la aplicación de la vacuna, y estamos a los cuales capacitamos permanentemente, o en su momento fueron capacitados permanentemente, a medida que iban llegando distintas vacunas al territorio de la provincia. Entonces íbamos capacitando en cuanto a la forma de aplicación de cada una de las vacunas. Está. Bien. Todas esas personas que, o sea, pero, digamos, nosotros acá en San Pedro, o sea, yo no es que me hago la sorprendida, o sea, yo siempre supuse que más allá de esta coordinación que en su momento hablamos, cuando discutíamos, bueno, si era la Cámpora, si no era la Cámpora, bueno, finalmente era la Cámpora la que iba a manejar la parte administrativa, y había una parte profesional, que eran enfermeros. No tenemos que volver a una vieja discusión, es el Ministerio de Salud de la provincia. Sí, después, que acá en San Pedro maneja la Cámpora. No, el Ministerio de Salud de la provincia lo manejo yo. Bueno, usted maneja, y acá en San Pedro lo puso en manos de la Cámpora. No. Lo puse en manos de vecinos a los cuales yo no le pido su afiliación, bueno, política. Pero como nosotros acá en San Pedro nos conocemos, para nosotros son los chicos de la Cámpora que atendieron bárbaro el vacunatorio, lo hicieron genial, lo organizaron muy bien, todo sensacional. Vencimos algunos prejuicios. Exactamente. Logró funcionar bien, pero pasaron algunas cosas. Había enfermeros que nos generaban confianza, que fuimos todos a vacunarnos y demás, y una médica que fue coordinadora del vacunatorio durante todo este tiempo, que es la doctora Morales. Que era la doctora Morales hasta la semana pasada. Mira, yo te comento cómo es la generalidad. Nosotros en todos los municipios, los vacunatorios estamos en permanente contacto con la Secretaría de Salud, los hospitales municipales y con la Secretaría de Salud y los hospitales provinciales, de acuerdo. Sí. Pero una cosa es cuando el vacunatorio está en el hospital, que uno sabe que ahí está todo el equipo médico mayor. Estoy hablando de las postas, ¿tá? Porque de las postas de vacunación por fuera de los hospitales, ¿tá? Nosotros tenemos 17 postas de vacunación por fuera de los hospitales, que responden directamente a la región sanitaria, y después tenemos algunas postas de vacunación que pertenecen a IOMA, que se dan en San Nicolás y en Pergamino, porque son más volumen de vecinos, sí, que indirectamente, si bien tenemos relación, pero los nombramientos y la cuestión, digamos, administrativa, dependen de IOMA, pero tenemos una interrelación. El funcionamiento que yo te digo es en todos. En ninguno de todas estas postas de vacunación hay médicos. En ninguno. Puede haber que alguno de los becarios que son vacunadores sean médicos o estudiantes avanzados de medicina, de odontología, de bioquímica. Tenemos profesionales en algunos vacunatorios que el rol es la inoculación. En lo que sí tenemos una íntima relación con todo el sistema de salud para el caso del seguimiento de algunos de los CESAVI, para algunas los CESAVI, vamos a decirle a la gente que son las consecuencias que pueda un efecto adverso, perdón, de la vacuna. Sí, perdón, sí. Gracias por ser más práctica que no, porque por ahí uno le dice SABI y se confunde con otras siglas, y en realidad es, si alguien presenta después de la vacunación un efecto adverso, tiene un mecanismo establecido por el Estado para contar, mire, a mí me dio picazón, a mí me dolió el brazo. Entonces, todo eso que vos decís, que son los efectos adversos o secundarios de la aplicación, se manejan a través de las estructuras de salud local. Ahora, perdón, y si no hay médico, ¿cómo hacen para hacer esto? ¿Cómo hacen para qué? Perdón. Para determinar que lo que me pasó a mí o al otro es algo a causa de la vacuna. Bueno, por eso se hace en el hospital de cada una de estas localidades. Claro. Se hace la consulta primero seguramente a través de la guardia o a través del dispositivo que cada una de las localidades tenga, que fueron distintos de acuerdo al organigrama. Algunos tenían un número telefónico para que el vecino llamara y se sacara las dudas. Sí, eso nos dejó de andar acá también. El celular que teníamos nos dejó de funcionar también. ¿Eso es algo que también lo maneja la provincia?
No, nosotros tenemos el lo que es la denuncia, digamos, el seguimiento de ese paciente, que perdón, de ese vecino que puede haber tenido algún efecto adverso, se hace a través de las estructuras, en el caso de San Pedro Municipal, en el caso de las tres localidades que tenemos hospitales provinciales, se hace a través de los hospitales provinciales. Esto es todo un procedimiento, se hace una denuncia, digamos. Sí, acá lo llevaba la doctora Morales, llevaba un registro de personas que pudieran haber registrado un efecto adverso. Eso lo sigue haciendo. Yo hoy hablé a la mañana con ella y con el secretario de salud, y en cuanto a lo que tiene que ver con los efectos adversos, todo lo sigue haciendo. Yo tuve una charla con la doctora Morales en donde incluso construimos algunos puentes para ahora en el futuro inmediato coordinar algún abordaje territorial a las localidades. Sí, ya de alguna cosa se van a poner de acuerdo, pero los platos rotos ya están, doctor. O sea, yo soy una persona muy constructiva, no vi ningún plato roto, lo que vi son puentes, ¿no vio? Puentes de diálogo. Bien. Bueno, las dos preguntas concretas que tenía para hacerle, bueno, entonces ya sabemos, reemplazo para la doctora Morales, entonces no necesariamente tienen que buscar un médico. No necesariamente, pero aparte seguimos trabajando con la doctora Morales. Sí, pero la doctora Morales... A la cual valoro mucho, respeto mucho, y hemos tenido actividades en común que me llenan de orgullo. Pero si la respetan tanto, ¿por qué no la dejaron seguir trabajando, que es la única, la persona en la que más confiaba toda la gente de acá de San Pedro? Pero yo hablé hoy a la mañana con la doctora Morales, y está trabajando en inmunizaciones, y te digo que tenemos puentes para... Sí, pero la echaron del vacunatorio. No, ¿cómo vamos a echar a alguien que no estaba nombrada en el vacunatorio? Bueno, está bien. Y la otra pregunta es por el tema de los lotes de las vacunas vencidas. ¿Cuáles y cuántas son? ¿Cuántas? No te sabría decir. Creo que la coordinadora del vacunatorio creo que ya lo expresó. Sí, dijo dos lotes, uno de Sputnik y otro de Pfizer, pero no supo precisar cuántas dosis tiene vencidas. Esos lotes están, ha pasado que en un determinado momento la gente por ahí no concurría con la asiduidad que concurre ahora para completar el esquema. Nosotros recibimos a veces vacunas que tienen un periodo corto de vencimiento. Tratamos de vacunar, por supuesto, utilizar el 100% de esas vacunas con distintas estrategias, como lo hemos realizado, con puestas itinerantes, bueno, con distintas convocatorias. Y lo que excedía por una cuestión de tiempo, hay dos cosas a tener en cuenta. Lo que excede por una cuestión de tiempo se pone en cuarentena. Nos pasó con unos lotes de Pfizer, no en San Pedro, sino en otras localidades, que tenían una fecha de vencimiento, se resguardó conservando la cadena de frío. Al poco tiempo la ANMAT, a través de estudios que hizo y de presentaciones que también se hicieron del laboratorio, se prorrogó por 90 días esa fecha de vencimiento y pudieron... ¿En serio? ¿En serio? O sea que algunos nos pueden haber puesto una vacuna que estaba vencida. No es una vacuna vencida, Liliana. No es una vacuna vencida. En San Pedro no ocurrió, pero se ponen a disposición... ¿Pero usted le da a su hijo una vacuna vencida? ¿Cómo? ¿Usted le daría a su hijo una vacuna vencida? ¿Una vacuna vencida? No, el ANMAT, a través de Pfizer Laboratorio, sí. Pfizer al cual... Sí, pero yo a Pfizer no le creo nada. A todo el mundo, incluso usted seguramente hubiese querido la vacuna Pfizer, que era la más pública. No, a mí me hubiera gustado la Sputnik, pero no, me tocó la COVID. ¿Le tocó? La COVID. Bueno, pero ¿y ahora tiene su tercer dosis de refuerzo? Me la acaban de aplicar el lunes pasado. Está recontrainmunizada, y gracias a todo este esfuerzo que hemos hecho de vacunación, hoy podemos decir que todas las internaciones, a pesar de esta ola importante de contagios, la hemos sorteado. Todo bien, pero yo le había hecho una pregunta. ¿Usted le daría a su hijo una Pfizer vencida? No es vencida, no. O que la ANMAT le dice que no, sígala usando igual, no, créale a Pfizer. No, le creo a la ANMAT. Es la misma repartición nacional que en su momento
algunos cuestionaban. Bueno, pero igual no le preguntaría, ¿no tenés otra? O sea, porque uno cuando va al vacunatorio confía en toda la gente que está ahí. Yo no tengo idea, o sea, si la que me, o sea, Liliana, a mí me pusieron COVID, pero... Liliana, no sé. Quédate tranquila y que se quede tranquila la población, que nosotros lo que hacemos es aplicar bajo las normas que dictamina la ANMAT, que es un ente gubernamental intachable, que no tiene que ver con decisiones políticas, sino con decisiones científicas, y ha demostrado ese manejo intachable que ha hecho la ANMAT. Me extraña de vos que pongas en tela de juicio en tela de juicio a una institución tan prestigiosa. ¿Cómo voy a poner en tela de juicio a la ANMAT? Pongo en tela de juicio a quienes están por debajo de la ANMAT. O sea, al ANMAT. Bueno, yo le pregunto a usted, ¿usted le daría a su hijo esa vacuna? Si el ANMAT lo autoriza, sí, cómo no. Yo preferiría, ¿no tenéis otra por las dudas? Total. No, porque yo confío en el ANMAT. Bueno, usted confía en el ANMAT. Entonces, que se la apliquen los que confían. Y bueno, si vos me decís que acaba de confiar del ANMAT, que no ponen en teléfono. Mire, la verdad, o sea... espere que yo me tengo que concentrar y respirar hondo, porque cuando empiezan a... tengo un verbo acá que digo, no empiecen a camporear, a discutir pavada. Vayamos al punto. No, perdón. Yo no soy respetuoso con vos. No, yo tampoco, pero lo digo con todo, con humor, porque, o sea, un día me van a convencer de que soy linda. A mí me encanta charlar y discutir, pero seamos respetuosos. Bueno, yo jamás diría de que vos me haces una pregunta pava, ni tampoco creo que me... No, pero digo, no vale la pena discutir, o sea, ¿cómo no voy a confiar en el ANMAT? ¿Cómo no voy a confiar en eso? No confío en este desastre que han hecho acá. Lo que tenemos que hacer, si queremos construir... Sí. Le tenemos que decir a la gente lo que está pasando. Y lo que tienen que estar pasando es que estamos haciendo una... Bueno, dígame lo que está pasando, que se les vencieron las vacunas y si las van a aplicar o no las van a aplicar. Eso es lo que le estoy preguntando. Dígame lo que está pasando. Estamos haciendo una campaña de vacunación exitosa. Bueno, ¿cuántas son? Bajo las normas y las prácticas y lo establecido por un ente regulador de prestigio científico como el ANMAT. Eso, bárbaro. Para todo eso está la oficina. Para todo eso está la oficina de prensa. Los periodistas estamos para otra cosa. Yo le pregunto, ¿cuántas vacunas se nos vencieron? O sea, ya me contestó que la médica no va a ser reemplazada, y ahora la otra pregunta es, ¿cuántas vacunas se nos vencieron y de qué marca son? Pfizer y Sputnik. Claro. ¿Y cuántas son? No sabemos. Mirá, yo la verdad que ese detalle fino no lo tengo. Bien. No lo tengo. Okay. Y la última pregunta que me quedaría para hacerle es con respecto a que, pese a que había bastante pesimismo, anoche recibimos la noticia de que volvían las Sinopharm, que no estaban llegando y que se van a poder aplicar. Esas dosis, ¿cuántas están garantizadas? Y garantizar las que han llegado, nosotros tenemos que garantizar dos cosas. Primero, completar esquema con las primeras dosis que se le dieron a los vecinos, que se le dieron Sinopharm. No hay, digamos, Sinopharm. Debemos tratar de garantizar el esquema para que Sinopharm primera dosis reciba Sinopharm segunda dosis. Ok, es libre entonces para segunda dosis y chicos de 3 a 11 años. Y de 3 a 11 años, o sea, segunda dosis que hayan recibido primera Sinopharm. Sí. Y chicos de 3 a 11 años que no hayan recibido su primer dosis, se le aplica Sinopharm, porque es la única vacuna que el ANMAT en Argentina autorizó para menores de 13 años. Bien. O sea, para de 12, que no tengan cumplido 13. Acá está anunciada para el día de mañana. Todavía no, pues por lo que sabemos, todavía estas vacunas no están en San Pedro. Ya se mire, las últimas partidas que recibimos de Sinopharm fueron... no sé tan bien por qué lo han dejado de informar. El 10 de diciembre tuvimos 1.600, el 7 de enero 500. Para que y se nos terminaron. Te informo, tengo que aguantarme un cachetín. Sí, porque es re importante, hay un montón de gente preguntando por la Sinopharm. Hoy es 12, ¿verdad? Sí. El día 12 van a llegar las vacunas a San Pedro. El periodo de ventana a veces no es tan preciso, sí. Pero cerca del mediodía deberían estar llegando, pero bueno, eso tiene que ver con una disposición. Hoy, no es que lo quiera corregir, hoy llegan 1.260 Moderna y 800 Sinopharm. ¿Esa sería la cantidad que tenemos para aplicar? No hablé de cifras, por eso no es una corrección la que me hace, pero ya te digo,
Hoy llegarían San Pedro. De Moderna tenés 1.200 Chirona y sí. 800 Sinopharm. Perfecto. O sea, estas 800 Sinopharm son las que se aplicarían en esta etapa. ¿Y hay alguna? ¿Cómo se hace la reposición? O sea, de acuerdo a lo que ya dimos, ¿ustedes piden de nuevo? ¿Así es? Tiene que ver con la disponibilidad que vaya teniendo el ministerio y que nos va a ir nos va llegando a las distintas localidades, y también tiene que ver con una situación de las dosis a aplicar. O sea, se hace un recuento, por así decirlo, de las dosis que tendríamos que estar aplicando de acuerdo al periodo de ventana, y se van consiguiendo. Bien. A veces nos pasa que tenemos que hacer un clearing interno, que nos ha pasado varias veces. ¿Y cuánta gente nos quedaría en San Pedro? O sea, bueno, de los chicos no podemos saber porque es voluntario, de los papás, pero de las segundas dosis, ¿cuánta gente nos quedaría por recibir la segunda dosis de Sinopharm, que es la que está ya con el tiempo vencido y quiere saber? De Sinopharm. Yo tengo los números globales ahora. De los números globales, tenemos que en San Pedro se vacunaron, esto creo que es hasta el lunes, ayer martes. 5.700 Vicirola vacunados con un primer dosis, y tenemos 49.500 vacunados con segunda dosis. O sea, seguimos con esa diferencia de casi 10.000 personas que se dan la primera y no la segunda. Claro, eso es general, ¿tá? Lo que sí hemos tenido, un aumento después del pase sanitario, un incremento en esos vacunados de primer dosis, por eso esa brecha que vos manifestás más o menos sigue estando. Lo que tenemos es un aumento considerable de los vecinos que se vacunan con primer dosis. Bien. San Pedro es una de las localidades que día a día o semana a semana tiene uno o dos días de pico en cuanto que van cumpliendo, o sea, superando las metas de vacunación. Tienen días récord de vacunación. Se ha dado principalmente después de la solicitud del pase sanitario, muchos vecinos se han volcado a completar esquema o a iniciar su estudio. Bien. Doctor, acá usted dijo, y todos coincidimos en esto, el objetivo más importante es que la gente vaya y se vacune. Sí, o sea, si ese es el objetivo más importante y la población confía en el sistema sanitario para vacunarse, hay que dar esas garantías. Sí. A pesar de han tomado la decisión la Secretaría de Salud de salir a vacunar al territorio, ir a buscar a todas esas personas que no se vacunaron, porque bueno, ayer mismo en una reunión de seguridad nos encontraba, bueno, yo no vine porque no tenía tiempo, el otro porque esto y demás, pero no es gente que no se quiere vacunar, es gente que se quiere vacunar. Sí, ahí siempre nos ha pasado que hay gente que se quiere vacunar y por ahí nosotros tenemos que acercarle. Bueno, usted también vive en una ciudad con localidades, o sea, como Colón, o sea, acá tenemos a lo mejor 13, 20 kilómetros de distancia, y esos 20 kilómetros representan un día que uno no va a trabajar, qué sé yo. Ayer una mujer de 97 años que la tuvieron que traer ya tiene las tres dosis por suerte, pero bueno, de Santa Lucía a San Pedro. Cada vez bajarla, subirla y todo lo demás. Entonces, ahora se va a ir a vacunar. Para esa campaña, ¿cuántas vacunas hay previstas o cómo las van a calcular para que sea eficaz y que vaya la gente del hospital, que es la que sabe, y listo? La campaña, la vacunación se hace a través del vacunatorio. Sí. Vamos a ir con... ¿Tienen que ir ellos también? No, el Ministerio de Salud de la provincia tiene a cargo la vacunación COVID. En las localidades se trabaja en forma conjunta con la Secretaría de Salud, con el hospital. Pero bueno, hay hospitales, hay centros de salud ahí. Por eso se trabaja en forma conjunta. Estamos haciendo un relevamiento de todas las dosis necesarias para ir a cubrir las localidades. Ya lo hicimos después que pasó el tren sanitario. Sí, pero eso fue antes de la campaña, cuando hacían campaña cuando hacían la campaña electoral junto con la de la vacuna. Después no salieron más. Perdón, estoy tratando siempre de ser respetuoso. ¿Y eso le parece irrespetuoso lo que yo le estoy diciendo? Sí, porque bueno, es un dato real, lo vimos. No es un dato real. Yo hice campaña de vacunación. Si vos estás hablando conmigo, yo te voy a contestar por mí y por la presencia del Ministerio de Salud de la provincia en el territorio. Nosotros hicimos una campaña de vacunación.
Sí. Una campaña de captación, una campaña de asesoramiento a través del tren sanitario, en donde... Sí, igual, o sea, sí. Una vez que una gran campaña de vacunación. ¿Cómo? Una gran campaña de vacunación se hizo. La campaña de vacunación que tuvo sus altibajos, que tuvo sus problemas, que estuvimos muchos meses sin dosis y demás, y que finalmente nos terminó favoreciendo porque estamos más protegidos para la Omicron. Esos son datos objetivos, o sea, la verdad es que... Somos uno de los países... con mejor cobertura de sí, de por eso, no me gusta perder tiempo discutiendo las cosas que están bien, porque las que están bien, están bárbaro. Pero yo no estoy discutiendo. No, pero cuando yo le digo que es un hecho, que, o sea, que vos me hablás de una campaña política. Sí, la campaña política estuvo cimentada en eso, le salió recontra mal, porque bueno, le fue como el diablo después en las elecciones, la gente se dio cuenta de que estaban utilizando la vacuna. Pero la campaña salió bien, la campaña de vacunación salió bien, lo otro salió mal. La campaña política la tendrán que dilucidar los actores políticos, claro, que intervinieron en campaña política. Yo soy un referente, digamos, o mi función es sanitaria. Eso, pero en lo que le importa al ciudadano, ¿qué es? Necesito, la vacuna es mi derecho, nuestro derecho y demás, queremos saber si nos podemos vacunar. Esto que está compaginando, porque tampoco querían testear y bueno, y por suerte ahora testeamos, o sea, y esto nos salvó. Hoy tenemos acá en San Pedro 1.138 casos activos, algo impensable, digamos, en cuanto a cifras, pero bueno, es porque hicimos una cantidad enorme de testeos. Hoy cambiamos, mirá, recién a la persona que comunicó conmigo de producción del programa, sí, le explicaba de que estaba por ingresar a un Zoom, porque hoy van a cambiar todos los protocolos, sí, de testeo y aislamiento, y bueno, ahora nos van a bajar toda la información oficial para que podamos difundirla ya después, ¿no? Ya está. No me quiero adelantar porque no es ético que si bien hay algún fly ya que saliera, pero bueno, yo tengo... Sí, que ya tenemos ahí algunas señales de cosas buenas que nos van a pasar, y de lo bueno, acá falleció una persona, pero no por COVID, sino con COVID, anoche. Así que tampoco es atribuible, digamos, a la enfermedad en sí. Y después tenemos solamente, yo digo como si fuera poco, pero para las familias es mucho, pero solamente tenemos 11 internados en una ciudad donde tenemos, o sea, ayer 166, antes de ayer 194, el 10, 94. Mira, otra de las cosas que también pudimos generar, que creo que mañana vamos a tener una primer conclusión, en el Instituto Maistegui, sí, se empiezan a secuenciar las muestras, o sea que nosotros en nuestra región sanitaria no dependemos más del Malbrán, sino que estamos enviando la secuenciación al Instituto Maistegui, y creemos, mañana, creo que en horas de hoy, del día, va a salir la última secuenciación, y vamos a poder incluso informar a la población lo que uno ya presupone, que tenemos una fuerte circulación de la cepa Omicron en nuestra región sanitaria. Por eso es que se da una importante suba en la cantidad de contagios, pero que por el momento, esperemos que siga así, no se ve reflejada con una suba ni de las internaciones por casos severos, ni de la letalidad. O sea que eso tiene que ver con la variante, y tiene que ver mucho también con lo que hablábamos al principio, con las bondades de la campaña de vacunación, ¿no? Bueno, puede hacer que se termine realmente esta odisea. Me quedo con, pasando en limpio todas las... porque yo siempre me anoto como una guía para decir, me fui por acá, me fui por allá, por el otro lado. Me quedo con esto. La doctora Silvana Morales no va a ser reemplazada en el vacunatorio por otra médica, o sea, nada. La doctora Morales sigue forma parte de la Secretaría, sí, de Salud y de la Dirección del Hospital. Sí, sí. Y va a colaborar en la campaña de vacunación. Seguro va a colaborar, siempre ha colaborado en todas las campañas de vacunación, y va a seguir haciendo. Sí. Pero no está más en el vacunatorio. Listo. ¿Le voy a sacar? O sea, ya lo vi que no está más en el vacunatorio y me pareció muy injusto, y por eso se lo tengo que preguntar a usted, que es jefe de la región sanitaria. Me parece tanto que hablamos recién de lo que es una falta de respeto, me parece realmente terrible lo que han hecho con la doctora Morales. Terrible, o sea, por un caprichito, no poder darnos el lujo de tener una excelente profesional coordinando las vacunas. Es que está trabajando con nosotros.
Está trabajando. En realidad es así. Me echaron. El Ministerio de Salud de la provincia trabaja con el municipio en forma mancomunada. Sí, sí, sí. Usted búsquele toda la vuelta que quiera, pero la echaron. Y ustedes están avalando que alguien pueda decidir si trabaja o no una profesional del sistema público. No voy a poder evitar que vos saques la conclusión que vos quieras. Así y que no, porque vivo acá y conozco a los actores. Por eso, saca la conclusión que vos quieras, no voy a poder interrumpir. Después, respecto a los lotes de vacunas, entonces las vencidas son Sputnik y Pfizer. Están en cuarentena, no se sabe cuántas son, para poder restarlas, digamos, de la estadística que nosotros llevamos de vacunas. No, se saben cuántas son, el que no sabe soy yo. Ah, ok. No, la coordinadora tampoco pudo precisar exactamente cuántas. Respecto de la llegada de Sinopharm, llegan 800 hoy para esta campaña que se va a hacer, que por el promedio de vacunación que tenemos podría llegar a durar 2 días. ¿Hay prevista otra más? Todas las semanas hay prevista entrega, así que tenemos que ir evaluando día a día. Uno hace el pedido y la información del correo nos llega 24 horas antes, a veces con suerte 48 horas antes. Bien. Y por último, respecto, digamos, a la cantidad de segundas dosis, o sea, ¿cuánta gente estaría sobre el límite del tiempo que puede esperar? Perdón, disculpame, sí. No te escuché, justo pasó gente por acá y me dijo... No, de la segunda dosis, ¿cuánta gente estaría justo en el límite del momento de aplicación? Las segundas dosis son libres, hay gente que no está en el límite, gente que ya se pasó. Claro, eso. Claro. Porque ahora se va a hacer una campaña acá importante, ya se está censando, y nosotros vamos a colaborar activamente en esa campaña para que la gente de las localidades pueda ir y demás. Lo que hay que saber es dónde están localizados, cuántos son y demás, las personas que por algún motivo no han ido a recibir la segunda dosis, más allá de que la vacuna es voluntaria todavía en la Argentina. Hay países donde la vacuna ya es obligatoria y listo, y se terminó. Incluso también a partir del fin de semana que viene estamos organizando con la Secretaría de Salud en los centros de San Pedro, por supuesto, considerado un centro turístico regional, provincial y nacional. Entonces también vamos a estar organizando en alguna playa, en algún lugar donde la gente concurre de forma turística, ahí la vuelta obligado, alguna playa de San Pedro los fines de semana, donde vamos a abrir un puesto de vacunación. Y si se quiere vacunar un turista, lo vacunamos. Por supuesto, nosotros en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo en los lugares que fueron seleccionados como centro turístico, y San Pedro es uno de ellos, sí. Tenemos la posibilidad de ofrecerle a cualquier vecino o a cualquier habitante de la Argentina, incluso extranjero que esté circunstancialmente visitando nuestro país, si se comprueba su esquema a través de las plataformas, poderle aplicar la vacuna que le corresponda, ¿no? Bien. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo su generosidad, sobre todo con el tiempo que nos ha dedicado, y como siempre, mi mayor respeto, si alguna pregunta o alguna opinión no le ha gustado, bueno, estamos para eso, para andar molestando siempre. Yo entiendo todo, entiendo la postura de cada uno. Yo lo que creo que siempre uno se tiene que tratar de manejar con el mayor de los respetos. Podemos disentir en muchas cosas, yo seguramente hay cosas que puedo compartir o no de la posición que el periodista o el interlocutor tenga, pero voy a tratar siempre de manejarme en forma respetuosa. Es lo que yo le explico a los demás que lo hagan conmigo. Y creo que bueno. Sí, tal vez a veces cuando uno revisa, o sea, no sé si a usted le pasará, o sea, yo a veces reviso mucho las cosas que digo y demás, digo, uy, acá en esto me equivoqué o en otro. Cuando uno revisa, o sea, a mí me parece que admitir una equivocación no le hace, no está mal. Y cuando uno ve una injusticia, o sea, a mí sinceramente este tema de la doctora Morales, yo digo, esta gente rebalsó el vaso mal. Por supuesto que no. Vos me acabás de reconocer, en un momento de la charla, me acabás de reconocer
un prejuicio que tenía al principio de la vacunación, en donde discutimos al aire un sábado a la mañana. No, es que lo sigo teniendo. O sea, yo todo lo que es todo lo que es acomodo, lo que es becario, lo que es militancia rentada, lo detesto, pero sea de la cámpora, de los radicales, de la coordinación, de todo. O sea, es una cosa que realmente me irrita. Me tiene cansada el loteo del PAMI, esto, lo otro. O sea, soy muy crítica de todo eso. O sea, no hay manera de que me pueda convencer de algo que no es en esta gestión, Hemos formado un equipo de trabajo en toda la región sanitaria. Sí, pero con la nuestra siempre. No es que lo formaron. ¿Cómo? Con la plata nuestra siempre, no con la plata de todos los argentinos. Por supuesto, todo. La plata es de todos, para todos. Y las vacunas también, por supuesto. Por eso es de todos, por eso es libre. Vos vas a ir a un vacunatorio y vos vas a estar esperando que te inoculen, tanto a una persona que tenga buen pasar económico, mal pasar económico, que sea rico, que sea pobre, que tenga prepaga, que no tenga social. La vacuna nos ha igualado a todos y el acceso a este bien preciado para la prevención de la salud ha sido equitativo, sin distinción. Igual yo a algunos le diría que se la paguen, porque yo, por ejemplo, los testeos ahora, todo el que vaya a prepotear, testeame a mí primero, qué sé cuánto, y resulta que viene de la fiesta y otro pobre tipo que de casualidad, o sea, que no tiene ni para comprársela, va y se la gasta al sistema público. Bueno, o sea, aprovecho para decir una cosa. ¿No pueden hacer algo con lo que pasó con la clínica Copser acá en San Pedro? La clínica San Pedro cerrada con unos estafadores. La clínica Copser acaba de restringir toda la atención a COVID. Y yo digo, pero ¿qué clase de solidaridad tienen con el sistema privado, con lo que estamos viviendo los ciudadanos? Por eso nosotros creo que nos debemos un debate intenso en la provincia, por lo menos, espero y añoro que se haga también a nivel nacional, de un nuevo sistema integrado de salud. Nos está llevando a eso, las muestras son claras, nosotros hemos podido articular en lo que tiene que ver con la internación COVID y las derivaciones entre lo público y lo privado. Nuestra región sanitaria en algunos casos fue ejemplo de eso, en otras cuestiones habrá que mejorarla, pero lo que vos me estás diciendo no hace más que abonar la teoría de que todas las patas que estamos sentados a la mesa de la salud nos debemos un debate. Sí, la verdad que un mejoramiento después de esta experiencia de la pandemia, creo que hay un montón de cosas que quedaron así al desnudo. Bueno, estaba mirando acá mi aplicación a ver si me había salido, ya que tengo el refuerzo de la dosis, pero todavía no. ¿Cuánto tarda en subirse la carga? Vos sabes que tiene una demora. A veces que demora casi una semanita. Porque estaba recién gente que quería sacar el carnet de conducir, me están mandando mensajes acá, dicen, no me dejan entrar porque me dicen que no tengo todas las dosis, todavía no le figura la segunda. Sí, a veces suele tener una demora. Bueno, acá, mire, que todo el mundo la quiere a la doctora Morales, se lo digo así de una. Yo también. Piénsenlo entonces, o sea, usted es el jefe. Pero no me escuchaste. Sí. Le escuché que va a seguir colaborando, pero no va a estar en el vacunatorio. Usted no sabe lo que es para la gente poder mandarle un WhatsApp a la doctora Morales y que la doctora Morales le diga tomate un paracetamol. El sistema tiene que generar confianza. Lo pueden seguir haciendo, o sea, no. Pero después que la echaron, ¿qué tiene que ser? ¿Tiene que arrastrar la doctora para...? No, puede trabajar un esquema donde la falta de respeto es a su trayectoria, a su profesión y demás. Deberían haber tomado... O sea, a nadie se le cae nada por tomar una medida y decir, miren, chicos, la doctora... Le falta respeto a una persona que acabo de cortar el teléfono. Porque es muy respetuosa la doctora Morales, pero, o sea, de decir, chicos, miren, esto es innegociable. O sea, la gente, va al vacunatorio, sabe que la responsable es de administrativa es una y que la responsable profesional es otra. Y la echan. Nos conocemos todos acá. O sea, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no poder decir, mirá, todo es negociable acá, que silla blanca, silla negra, freezer, esto, lo otro? Ahora, que a esta persona que la conocemos desde hace 30 años
que está en el sistema público, que jamás trabajó en el sistema privado, que fue jefa de pediatría, jefa de los centros de salud y todo demás, y resulta que viene alguien y dice, no, yo esta no me la banco más, que se vaya, porque atiende mucho el teléfono, porque está cansada, porque no viene, porque es un caprichito. Que resulta indignante. O sea, hay cosas que se negocian, hay cosas que no. O sea, a mí me parece, ya con los años que tengo, que estoy bastante vieja, pero digo, es como, viste, cuando en tu casa viene la abuela, dice algo y el chico dice, pero déjate romper, qué sé yo. Bueno, la abuela tiene cierta autoridad, no se podrá meter en cómo te vas a vestir, pero por ahí te da un consejo, está bueno. Está bien. No, está bien, no decir nada, pero sí, sigue trabajando en la Secretaría de Salud, va a estar coordinando otros operativos de vacunación, eso seguro, pero es una tristeza, no sabes la cantidad de mensajes que tengo, no sabes la cantidad de mensajes. Lili, decirle que es lo que pensamos todos, sacaron una excelente médica, qué paciencia que le tenés que tener con esa gente, yo ya lo hubiera, se me dice Gabriela, yo me vacuné el domingo con Pfizer y ningún problema, tercera dosis y tengo un montón de medicamentos por enfermedad. Gracias a Dios, todo bien. Ninguna vacuna me provocó ningún problema, dice Estela Maris. Te leo algunos, así para leerte de todos, ¿no? María, perdón, pero escuchar esto me aburre. Llevan todo a lo político. A mí me pusieron Pfizer la tercera y ni me dolió ni nada, como si no me hubieran inoculado. Yo me puse la Pfizer el lunes al mediodía. Todavía estoy con fiebre y dolores de cabeza. No sé si a todos les pasó igual. Bueno, no, vamos a decirle a Gladys que no a todos les pasa igual. ¿No? No, pero tampoco es algo alarmante, es propio de cualquier síntoma que genera la vacuna. Bueno, Analía dice, qué bueno que llega la Sinopharm, tengo turno para el 16 del 1, tercera dosis. Acá hay no sabes la cantidad de gente que consulta por la Sinopharm, porque es mucha gente vacunada acá con esa. Sí, Juan, es un esquema utilizado al principio. Bueno, acá Maricel dice, a mí me dolieron la Pfizer. Dice que más, algunos dicen que es más dolorosa. Bueno, yo creo que cada uno se hace la película antes de ir a vacunarse y ahora ya está, ya se fue el mito ese. Bueno, se nos fue el tiempo. Muchas gracias, doctor Martínez. No, gracias a vos. Tenga una buena semana. Igualmente, lo que yo quiero concluir es dos cuestiones. Primero, a toda la población que todavía le falta completar el esquema, que por favor lo haga, que se acerque. A las personas que no viven cerca del vacunatorio, que son parte de las comunidades rurales, le llamo yo, algunas ya han dejado de ser rurales porque son grandes. Vamos a diagramar en conjunto con la Secretaría de Salud Municipal la estrategia para acercarnos a sus comunidades, que tengan paciencia y que bueno, que ahora a partir de hoy seguramente va a haber un nuevo protocolo para ver qué vecinos deben testearse, quiénes no deben testearse y cómo es el aislamiento domiciliario de contactos estrechos y a quiénes no, que seamos respetuosos de eso. Y mi agradecimiento y mi saludo a todo el personal de salud de San Pedro que ha trabajado y sigue trabajando. Impresionante, le digo, cómo desde que asumió esta gestión volvieron todos los que estaban en el hospital, están trabajando en andar, están testeando. La verdad es que hay que sacarse el sombrero. Sí, y también mi respeto a la gente que está en el vacunatorio, que han hecho un trabajo excelente. Yo las veces que he ido al vacunatorio... Eso está fuera de discusión, sabe la cantidad de felicitaciones que reciben, pero eso no quiere decir que uno haga todo bien. No estoy cerrando para que discutamos nada, es solamente aprovecho cada vez que puedo agradecer públicamente el trabajo que se ha llevado a cabo en todos los vacunatorios de la región sanitaria, porque la verdad que es una de las cosas que son satisfactorias. Seguramente cuando yo termine mi gestión, va a haber cosas positivas y cosas negativas, como cualquier gestión. Sí. Yo creo que la coordinación y el armado de los esquemas de vacunatorio en la región sanitaria va a ser una de las cosas positivas que vamos a tener para transmitir cuando termine nuestra gestión. Bueno, gracias, doctor Martínez, por atendernos. Que tenga buen día. Gracias.
Bueno, señores, nos vamos a ir a otros territorios aparte de este. Les resumo un poquito los casos, algunos de los mensajes que estamos recibiendo. Se fue bastante el tiempo. Hace rato que quería hablar al aire con el doctor Martínez porque solamente lo consulté el día del vencimiento de las vacunas, así que le agradezco también. Me dicen, ¿por qué le tenés paciencia? No, yo digo la paciencia que él me tiene para todas las preguntas que hago. El tema es no darse por vencido en función de las convicciones que uno tiene o, de, digamos, de qué lado está uno haciendo periodismo, o sea, cuál es el lado. Hablando de este tema, de que por un caprichito nos perdimos a la profesional que teníamos ahí, otro caprichito se está dando con el asunto de la licencia que pidió Tamara Blaymik, la titular del ANSES, en el Consejo Deliberante. Están que si es por 7 días, que si es por 12 días, que si es por indefinida, que si no es indefinida. Bueno, quiero decirles una cosa, no se dejen engañar por estas situaciones, porque están, que si asume Tati Escalzo y demás. Ya está en funciones el nuevo concejal, que va a reemplazar en esta licencia a Tamara Blaymik, pero acá está el juego, otra vez vamos a volver a hablar de la Cámpora, está el juego de cuántos puestos se queda la Cámpora acá, cuántos acomodos ponen allá y demás. Y entonces viene persiguiendo al poder. Ayer comentaba con una alta fuente, vamos a decir así, del gobierno, la cantidad de tiempo que se pierde y la cantidad de energía que se pierde en toda esta discusión, que a quién ponemos acá, que a quién ponemos allá, que quién se sienta en tal lado, que quién se sienta en tal otro, qué sé yo. Son chicos, obviamente. En términos de una persona, digamos, como yo, son casi como mis nietos los chicos de la Cámpora. Para ellos vendría a ser como una especie de vieja antiderecho yo. Pero calma, chicos, porque no se puede, o sea, es lindo llevarse el mundo por delante cuando uno es joven, pero cuando es rebelde, no cuando es manso. ¿Está? Y aceptar un cargo en el que te pagan 200 lucas fijas por mes, ¿sí?, en un lugar donde vos no tenés ni idea de lo que vas a hacer, o aceptar la coordinación de un vacunatorio donde tenés que coordinar a un montón de gente, un montón y demás, requiere de cierta experiencia. Entonces no es que a punta de pistola y de autoridad me voy a llevar puesto todo. Aceptar un lugar donde vas a cobrar un sueldo de determinadas características o donde vos vas a definir quiénes trabajan o no trabajan, no es tan fácil. Hay gente que le lleva toda una vida aprender a manejar a otras personas, ¿sí? No es una cosa tan... Entonces... casi como que se los digo, como antiderecho, pero de onda. No tiene que ver con una estigmatización por un grupo político y demás. Lo que pasa es que justamente la Cámpora tiene un método de ocupación, digamos, de lugares estratégicos, de cajas estratégicas, como el PAMI, como el IOMA. Bueno, acá en San Pedro también se agarraron la Secretaría de Trabajo y demás. Acomodar gente y todo lo demás. Y eso no es lo normal. ¿Qué pasa en los países que los que alguna vez fuimos jóvenes queremos ser? O sea, cuando uno es joven, la característica de joven es ser rebelde, no es ser manso y tomar las reglas así como vienen y que te dicen anda a hacer tal cosa y vos vas. No, no es así. Es cuestionar, es inquirir, es reflexionar, es pelearte, es discutir, es debatir. No es que te aparece todo un recurso que vos vas a poder administrar como seas, porque eso no pasa en la vida real. Está pasando acá, pero no es la realidad, o por lo menos no era la realidad hasta ahora, capaz que quedamos todo así. Fíjense lo que pasó, ¿se acuerdan de Luana Volnovich, la que vino acá, la titular del PAMI? Se fue con el novio a Holbox, una isla ahí en México, en el Caribe. Y viste, eso es como la foto de Fabiola. Y es la que maneja la caja del PAMI. Vino acá en plena campaña, con el short muy bonita, todo lo demás. ¿Con quién está de novio? Con su segundo. O sea, ¿qué se acomodaron? Porque vos decís, qué casualidad, que justo, o sea, sería como ponerle, que yo sea intendente y mi marido secretario de gobierno. Digo, justo sería él el más talentoso o para ponerlo ahí. Y está pasando eso. O sea, el universo del Estado local se pobló de una cantidad de acomodados que entre los de FE y los de la Cámpora y los del otro grupo, están haciendo tanta presión que ya no entran siquiera en las oficinas. Hoy el Estado local es el mayor empleador de San Pedro. O sea, nosotros no tenemos una empresa que supere al municipio. No tenemos una Toyota, algo que tenga más empleados que la municipalidad. Y no es que tenemos, wow, qué servicios, qué sensacional que nos va. Entonces me parece que hay que pensar, o sea, ponerle un límite, decir, che, basta. Ayer cuando se conoció este tema de la licencia, yo me puse y debate por su sucesión. Parece que estuviéramos hablando de Churchill. Y es una concejal que, al igual que Sergio Rosa, estaría desempeñando dos cargos a la vez, el de concejal
y el de jefa de ANSES. Bueno, ya está en el ANSES, listo, se terminó. Le queda todavía un año y viene así presionando con eso y dale, pin, 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 que si es una semana, que si son más días. Bueno, no se puede. Lo que pasa es que no hay nadie que le ponga un límite. Y acá, con lo que pasó en el vacunatorio, todo es para no pelearse con la Cámpora. Yo no me imagino si esto le llegara a Máximo. Yo le digo, Máximo es un tipo inteligente, obviamente. Ni hablar Cristina. Y yo le digo, che, Cristina, escúchame una cosa. Vos sabés que acá los chicos echaron a una médica de 30 años del sistema público de salud, que era la única que nos garantizaba todo. Che, si me pasa algo en el vacunatorio, en la puerta, o ven que hay una mujer de 97 años, la vamos a adelantar para que pues, se pueda vacunar antes, qué sé yo. O que me diga, no, para usted que es diabético, es mejor la Pfizer, o qué sé yo. Imagínate que yo me siente con Máximo o con Cristina y le diga, ¿sabes lo que pasó? La sacaron a Silvana Morales. Dice, ¿cómo? Diría Cristina, ¿cómo? ¿Vos me estás hablando en serio? O Máximo. Y me dice, ¿por qué? Y porque lo que pasa es que la chica que pusieron a cargo del vacunatorio dijo que no se la bancaba más, que ya la tenía repodrida. Y la sacaron a ella. Y sí, la sacaron a ella. No creo que por carácter de transferencia nosotros podamos culpar a Máximo o a Cristina de lo que pasó. No. Es que todos los que forman parte del circo se amoldan a las exigencias de estos chicos. Y los chicos tienen que aprender, es como todos los chicos. Si a todo le decís que sí, se te dice, quiero esto, quiero el pan, sí, quiero esto, quiero lo otro. ¿Quién te dijo a vos que los que seleccionaron son los más talentosos para estar en los lugares donde están? Ahí metieron gente, o sea, los del movimiento tal en el IOMA, los del otro movimiento en la Secretaría de Trabajo, los de la Cámpora en el PAMI y en el ANSES, los de y en los vacunatorios. Los del recreo no sé de dónde son, no sé si son independientes, no sé, pero son otros 50 más. Y a veces a los chicos hay que decir, no, mirá, escúchame. Acá las condiciones son estas, vas a estar, sí, te dejamos que maneje las 50 becas, maneja todos los militantes, esto, lo otro, maneja las vacunas, bueno, las vacunas no sé, enchufa el freezer, todo eso, pero déjame que las vacunas, y además lo va a manejar esta profesional, que es la que la gente confía. Es tan descabellado lo que estoy diciendo, bueno, me tengo que ir, y me quedaron noticias. Me queda el doctor Gastón Vitale, porque inauguraron el servicio de oncología en el Hospital Privado Sadib, uno de nuestros auspiciantes del programa, y ayer, cuando agradecía, digo, uy, no hemos llamado todavía. No sé si estará disponible, porque le había dicho a las 10:30 de la mañana, me lo confirmarán ustedes, si está disponible hablamos, y si no, lo postergamos para mañana. ¿Está? Clara la instrucción. Y Evangelina dice, yo me testé en el laboratorio romano, sale 2 entradas a la fiesta del 31, me dice, menos que una salida nocturna. No es imposible de pagar, pero bueno, son mentalidades, dice Evangelina. Encima se quejan de la espera, si tenés posibilidades de descongestionar a esta gente. Para mí es muy importante la gente que va y que puede, con su obra social o con su dinero, hacerse el testeo en el sistema privado. ¿Por qué? Porque desagotamos a esa pobre gente que está trabajando durante todas las fiestas, todos los médicos profesionales del hospital que están ahí en andar prácticamente sin respirar, porque todos los días van 400, 500 personas a testearse. Les digo las cifras de los laboratorios privados. Ahora les voy a... ¿Vieron la nota de... Ahora que estoy recorriendo la página, no me quería olvidar. ¿Vieron la nota ayer en la que apareció Carola Austin reclamando inseguridad? Y nosotros todas las teníamos a Carola como quien había sido detenida en tiempos de la banda del Bomba Gallardo. Dijo una frase que yo me la anoté, porque digo, todo lo que tendrá para contar esta chica. Dijo, exactamente, ahora se las voy a buscar... Yo fui perejil, soy perejil de carne gorda. Me encantó, perejil de carne gorda. Yo la quiero invitar, así que vamos a ver si el sábado tenemos la posibilidad, para que nos cuente cómo fueron esos meses que pasó vinculada a la banda del Bomba Gallardo y con una causa, digamos, tan pesada vinculada, digamos, con el Brea Fernández y todo esto. Ayer cuando la vi, que era una de las reclamantes, digo, pero esta es la misma, bueno, y cuando la entrevistó Martín, obviamente. Bueno, les iba a decir los testeos en el sector privado, porque todas estas cifras se deben sumar a esta estadística que yo les doy todos los días, o sea, a los 166 casos de ayer hay que sumarles de los privados. Llevábamos contabilizados solo los del laboratorio Sadib. Escuchen ustedes estas cifras. En el caso del laboratorio de la doctora Romano, un 57% de las pruebas fueron positivas. Desde el 3 al 10 de enero,
¿sí? Pasaron por su consultorio 158 pacientes, de los cuales 90 son positivos, fueron positivos. Ahí ya sumaste otros más. En el caso del laboratorio de SADIV, ¿sí? Escuchen esto, nosotros habíamos pedido hasta esos 82, que iban del 27 al 3 de enero. Desde el 4 de enero hasta ayer habían registrado 253 muestras con 84 positivos. Eso fue el primer dato que nos dieron. En estos últimos 7 días fueron 369 pacientes con 162 positivos y 30 resultados que estaban pendientes y que hoy ya están, ya tienen los resultados, porque esta nota es de ayer. Y en el laboratorio de Belén Santos, el laboratorio DAM, que está allí en la casa de Caseros, de 108 muestras que hizo, 51 dieron positivas y tenía 3 aguardando resultados. De COPSER no podemos saber porque ni siquiera pudimos saber todavía quién tiene el laboratorio de COPSER. Pero bueno, está la atención restringida y esto que le decíamos recién al jefe de la región sanitaria. Les había prometido que hablábamos con Gastón Vitale por la inauguración, no digo la inauguración, la puesta en funcionamiento sería, de la sala para pacientes oncológicos en el hospital que nos sorprendió esta semana. Gastón, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Lili? Buen día, ¿cómo están? Bueno, ahí vimos los sillones, todo, que ya tienen todo listo para la atención de 5 pacientes en simultáneo. Sí, son seis puestos de quimioterapia. Tenemos como dijiste muy bien, eso ya estaba inaugurado, estamos poniéndolo en funcionamiento por obviamente acuerdos con los financiadores, con las obras sociales, e inclusive con PAMI. Así que pudimos... Dame un segundo porque, mira, si acá estuviera Ernesto Tenema, si yo te digo las fotos que me están poniendo de Gastón Vitale, una en la playa, otra que estás de vacaciones no sé dónde. Viste que yo siempre que soy tan crítica con todo el mundo, digo, pero ¿cómo yo puedo estar poniendo? Ahí está, ahí tienen una de médico. Tienen la foto de los asientos del quirófano. Me estoy peleando acá con mis chicos de la producción. Pero digo, estamos hablando de las decisiones oncológicas y sale Gastón en la playa con un chico arriba. Una imagen vale más que mil palabras. Claro, una imagen vale más que mil palabras. Te lo he dicho mil veces y ahora me pasa a mí. Disculpa por la interrupción. Bueno, me decías, hay 6 lugares de atención simultánea para pacientes oncológicos. Sí, así es. Tenemos el servicio, obviamente ya estaba equipado. Tenemos algo que es muy común en los servicios de oncología que sirve para la preparación de la medicación, que se llama campana de flujo laminar. Es un aspecto técnico, pero es un aspecto sumamente importante porque la medicación se prepara bajo normas de asepsia correctas, ¿no? Y obviamente toda esa medicación, al margen de ser irritativa para el paciente, si en la preparación incorporan algún microorganismo, sería peor porque va al torrente sanguíneo. Entonces, esa campana de flujo laminar sirve para que la medicación sea preparada de manera correcta y para la seguridad de quien lo hace también, ¿no? Del recurso humano del hospital. Es una sala, como vieron en las fotos, que está ubicada sobre la avenida Sarmiento, está muy iluminada, hay también un servicio de nutrición que ve al paciente en el lugar, en el momento, porque el aspecto de la nutrición en el paciente oncológico es fundamental. Un poco iniciando y corrigiendo sobre la marcha para dar lo mejor que podemos a este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, una de las cosas que decís es esto de que tener luz natural, aquellos que en algún momento hemos tenido que deambular por hospitales de día y demás, que el lugar sea confortable y agradable es como un premio, digamos, para el paciente. Y tiene, bueno, veo que tiene televisor, que tiene algo de entretenimiento, baño propio también. Sí, en el área tenemos el baño propio. La idea es la independencia del paciente que tiene que cursar un tratamiento crónico. Darle por lo menos desde el punto de vista del trato una comodidad que sea confortable. Gastón, yo te voy a preguntar desde el lado del paciente siempre. En la gacetilla que ustedes enviaron dicen que también atienden PAMI. O sea, ¿puede ir algún paciente de PAMI a hacerse una quimio ahí? Sí. Sí, Lili, pudimos lograr el convenio con PAMI para todo lo que es consultas oncológicas y
tratamientos oncológicos en quimioterapia. Ah, mira vos. ¿Y quién es el oncólogo de cabecera ahí? Herman Perrud, es un oncólogo de Rosario que también trabaja acá en el hospital local. ¿Y viene cada cuánto? ¿Cómo es? Viene dos veces por semana, ajá. Obviamente en función de la activación del lugar, y se acompaña del equipo de enfermeros que están capacitados para hacer tratamientos o infusiones endovenosas, ¿no? Tratamientos oncológicos. Está. Y esta, por ejemplo, todos los pacientes, digamos, que requieren implantes de catéter, los famosos portacat y todo eso, ¿eso también se hace acá? Sí, eso lo hace el área quirúrgica. No lo hace él, no lo hace el área de oncología, sino que el procedimiento de la implantación del catéter lo hace cirugía general en quirófano, que ya lo tenemos habilitado. Claro, eso también lo empezaron el mes pasado, o sea, hacer pequeñas cirugías. Sí. Pero sí. Ese paciente requiere internación, ¿a dónde va? Si requiere internación, nosotros tenemos habilitados quirófanos, como el sector de quirófanos, la estructura, y solamente estamos admitiendo pacientes que son evaluados y son, en una cuestión estadística, probablemente de externación en el día. No vamos a hacer ninguna cirugía que lleve un día, dos días, tres días de internación. ¿Y tenés ya alguna idea de qué día van a poder, de cuándo van a poder tener la internación funcionando? Yo sé que depende de un tema de tener todo el personal, pero... Tenemos el objetivo de la internación, es un objetivo ya cercano, no es un objetivo ni a mediano ni a largo plazo, es un objetivo de este año, esperemos en los próximos meses poder empezar con internación. Para que eso se dé, los servicios que están son anexos a la internación tienen que estar funcionando a pleno, al 100%, y eso es lo que hoy en día nos está frenando para no tenerla activa. Claro. Pero el inicio de quirófano marcó un puntapié que va a ir llevando a que el lugar vaya evolucionando muy rápidamente. Porque sí o sí, el paciente, como yo hablo de una estadística, en medicina no se puede, no es una ciencia exacta, así que podemos llegar a tener alguna eventualidad. Por eso tenemos la terapia intensiva activa también, por la eventualidad, y la internación activa también, porque si el paciente se tiene que quedar hasta el otro día. Claro. Pero tenemos la tranquilidad que lo podemos solventar si hay alguna eventualidad. Bien. Claramente, el caso de oncología, no vamos a hacer prácticas oncológicas quirúrgicas en esta etapa, ¿no? No vamos a hacer ninguna resección de tumores en esta etapa, son pacientes críticos que llevan muchos días de internación y tenemos que tener todo el personal capacitado para eso. Perdón, que esto no te lo pregunté antes y demás, pero toda esa gente que nosotros acá recibimos a diario, que viaja al ROFO acá, al otro lado y demás, ¿podría seguir teniendo su médico de cabecera en otro lugar y la quimio hacérsela acá? Exacto. Inclusive el médico de cabecera en el lugar también. A ver, el médico de cabecera, si hablamos de PAMI, sí. El médico de cabecera de PAMI es el médico asignado de siempre. Ajá. Y cuando pasa a nivel especialista... ¿Pero acá PAMI tiene médicos que oncólogos? Por eso, nuestro oncólogo está dentro de la cartilla de médicos de PAMI. Mira. Nuestro oncólogo está dentro. Cuando el médico especialista, el médico de cabecera detecta alguna patología que amerite que lo vea un especialista, lo deriva a un especialista. Y PAMI, según su cartilla, quienes la integren, lo deriva a ese centro. Hoy en día podemos nuclear la atención de especialista en oncología y el tratamiento de quimioterapia en el Hospital Sabina. Claro, porque ¿viste? Uno siempre tiene así como marcas que le van quedando. Yo me acuerdo de Pepe Benzeni siempre cuando se iba, que me acuerdo que se iba en la combi. La verdad es que no sé dónde se hacía el tratamiento. Y claro, cuando volvía, que a veces volvía descompuesto y demás, y uno decía, pero ¿por qué acá en San Pedro no? Y claro, no había nada. Después el hospital empezó a tener. Y ahora ustedes. Sí, así es, Lili. Así es. Seis lugares, porque lo tortuoso que es tener que ir a hacer un tratamiento de quimioterapia a otro lugar... La verdad, y todas las obras, aparte de PAMI, el resto de las obras sociales, ¿las prepagas también? Sí, nosotros tenemos, en el lugar está preparado, tenemos el personal y tenemos el médico. Lo que depende la habilitación de la obra social, si tienen auditores que habilitan o no habilitan el sector, pero hoy en día no estamos teniendo problema con ninguna obra social para
tratamiento. Y después toda esa otra historia, digamos, de, porque reitero, todo desde lo periodístico, o sea, de recibir acá mucha gente, dice, hoy no tengo la plata para viajar o conseguir la plata para irse en la combi, o bueno, todas las cosas que implica, digamos, una persona se hace una quimio que se la tiene que hacer sí o sí, y que después está todo el tema del laboratorio que manda la medicación. Eso sí. Está bien aceitado porque, o sea, todas las obras sociales hasta el último día especulan cuando no dártela. ¿Eso ustedes también lo tienen? No, nosotros no manejamos lo que es la provisión de la droga. Eso lo maneja en la totalidad de la Argentina, lo manejan el financiador. Es decir, la obra social o la prepaga, o en este caso PAMI. Claro. Ellos gestionan con laboratorios la provisión de la droga. O sea que no se ahorraría ese problemón del PAMI. Lo que hacemos, claro, lo que hacemos es prestador de servicios, ¿no? Vas a tener que poner un cartel gigante que digas, miren, nosotros no somos los... No, el paciente lo entiende porque es un uso y costumbre arraigado ya en la Argentina, o que es así, ¿no? La obra social gestiona con laboratorios y da la provisión de la droga al lugar que la solicita. Bueno, la verdad, una alegría enorme poder dar esta noticia cada tanto. Bueno, ya hemos visto cifras de lo que ha ido creciendo el hospital el año pasado. No me quiero ni imaginar lo difícil que debe ser conseguir la cantidad de personal. ¿Cuánta gente están empleando, Gastón, en este momento? Y hoy en día tenemos en empleados de relación de dependencia en el hospital únicamente más de 100 empleados. ¿Más de 100? Más de 100 empleados y 80 médicos. Así que son más un volumen aproximadamente entre 180 a 200 personas directamente, ¿no? Sin grupo familiar. Ajá. Y ya pasó, digamos, toda esa etapa de resistencia que había, que si voy, que si no voy y demás. O sea, ya muchos servicios los tienen muy probados. El de laboratorio, que fue el primero, por ejemplo, ya está. Sí, hemos, como cualquier organización o empresa, se va madurando con el tiempo. Y obviamente que los errores son diarios y surgen, pero estamos atrás de ellos para poder solucionarlos. Y la calidad médica en cuanto al recurso humano y a la tecnología, fueron hablando más que... Claro. Hablando por nosotros y fue realmente... Es bastante bien recibido en toda la sociedad. Pero por ponerle un nombre, así digamos, los más exitosos son imágenes y laboratorio hasta el momento. Lo que pasa es que es lo que tenemos activo, Lili. Claro. Entonces, sí. En consultorio, hoy en día estamos casi por las 30 especialidades. Tenemos casi todas las especialidades, por eso los 13 policonsultorios muchas veces, muchos días, están llenos de médicos, inclusive en el mismo día, ¿no? Y... tenemos esa versatilidad de poder ser integrales, poder brindar atención de todo tipo. Bien. Gastón, te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana y me alegro enormemente de que los sanpedrinos podamos tener un servicio de oncología aquí en San Pedro, de pacientes oncológicos. Muchísimas gracias, Lili. Te mando un abrazo. Gracias. Bueno, se los digo así de una, ¿no? Uno nunca sabe lo que le puede pasar en la vida, ¿no? Pero cuando te pasa y le empezás a dar valor, digamos, a que en tu pueblo puedan habilitar un servicio de oncología, como en su momento se logró a partir de grandes luchadoras que se hicieran en el hospital, con la recuerdo en este sentido a Karen Batle, que fue una de las gladiadoras, digamos, de que San Pedro tuviera también la posibilidad de hacer tratamientos oncológicos, y ahora se suma este servicio en un lugar que realmente, para toda la gente que se trata en todos los lugares, miren, vayan a verlo, conózcanlo y demás, porque siempre se dice que la recuperación de los pacientes oncológicos, de lo que más depende es de cómo se sienta el paciente, que de toda la medicina que le van a aplicar. Y el solo hecho de a veces tener una ventana cerca, de poder mirar el verde o de poder escuchar música y demás, es bastante más aliviador que toda esa química que va pasando por las venas. Y lo digo de recontra onda a todos los pacientes que tienen que pasar por ese trance de la quimioterapia y que van a tener este lugar, ya conocen los lugares como son, y que van a tener este lugar que yo he tenido la oportunidad de recorrer, pero no lo había visto así totalmente armado como los vimos hoy. Bueno, si me quedaron temas, sí, como siempre, como todos los días, me quedaron un montón de temas. A la tarde Martín Pérez a las 5:30 les va a contar mucho mejor que yo todo el tema de los allanamientos, cómo está encadenado una cosa y la otra. Resta esperar lo que queda del día, es de esperar que en lo que resta del día la justicia tome medidas para que estas personas
que ayer fueron allanadas y donde se encontraron elementos que indicarían que pudieron haber estado estos asaltos recientes, que por favor se fije, porque no es gente que no estaba dentro de la órbita del sistema judicial, fundamentalmente porque no podrían salir de allí ya que están con prisión preventiva. Entonces sería muy importante que por lo menos se le preste atención a las cositas que se encontraron en estos allanamientos, además. Acá me dice, no te olvides de Matías Monfasani, ¿cuánto tiempo estuvo con los dos cargos, ANSES y Consejo? Ah, sí, también tenés razón. Sí, sí, acá nadie larga nada, o sea, ¿dónde te encontrás? Bueno, ahora está la esposa de Matías en el PAMI, Cecilia Vázquez, ultra opositora del gobierno local, ahora abrazada con todo el gobierno local. Es que increíble cómo uno cambia de pensamiento rápido, ¿no? Respecto de todas las cosas. Juan dice, qué grande Lili, siempre haciendo las preguntas directas y correctas. Gracias, Juan. Y acá Giovanna, bueno, está espantada con la nota que hice con el señor. Aguante la cámpora, buen día Lili, me dice Pablo Reparaciones. No tengo, yo contra la, les digo la verdad, no tengo nada contra la organización en sí. O sea, cada uno es dueño de militar donde se le ocurra. O sea, a mí me revienta de toda la vida, me revientan los acomodados, la gente que la ponen en lugares que son inoperantes, que no tienen la más remota idea de lo que tienen que hacer. Ha habido, miren, en los próximos días, algunos comentarios también vamos a tener para hacer del gabinete de Salazar, de Salazar hijo. No pueden estar de vacaciones ahora. No se pueden tomar las vacaciones ahora. O sea, estamos con problemas. O sea, bueno, capaz que es mejor que estén de vacaciones y nos arreglemos solos. Pero bueno, no estamos para andar de vacacioncitas. Señoras y señores, 11:46, 1:45 de programa y ustedes se quedaron ahí. No saben lo que les agradezco, sentirme acompañada a semejante cantidad de gente. Y a Gladys, dice, te felicito Gastón, qué buena noticia. Me pregunta Karina si Ramón está aislado o sí que está de vacaciones. No, ya está en su periodo de vacaciones. Le dieron el alta el martes, creo. Lili Berardi, no todas las prepagas autorizan los testeos. ¡No! ¡No! La tenés que pelear. O sea, esto es, miren, no sabés si te enferma más tu medicina prepaga que la enfermedad que tenés. Así te lo digo. Porque todo tenés que ir y justificar y ver y demás. Así que, bueno, hay que ir siempre para adelante, estar dispuesto. Me quedó pendiente, sí, todo el tema de el suministro eléctrico, que estamos teniendo muchas deficiencias, muchos bajones de tensión, gente que se... Bueno, nosotros también se nos han roto cosas. Y gente que nos dice, Lili, ¿sabes si acá estamos sin luz o con luz? ¿Se quedaron más de 100 personas hasta este momento? Es que ya estamos a prueba de balas. Esta peste de Radio Cuarentena no se va a terminar. Muchas gracias.